La vida comienza en el campo. Aquí inicia Agropecuariamente Solidario, la mano amiga del campo. Programa dedicado a quienes trabajan en nuestro campo colombiano. Agropecuariamente Solidario. Bienvenidos. Bienvenidos sean todos ustedes, nuestros queridos oyentes que día a día están muy atentos a Agropecuariamente Solidario. Gracias a esta emisora y gracias a Comuldesa la Cooperativa y por supuesto al Instituto Comuldesa IAC. Estamos aquí nuevamente con don Gentil Hernández Trujillo, a quien le damos la bienvenida a Agropecuariamente Solidario. Los buenos consejos son para ponerlos en práctica en Agropecuariamente Solidario. La voz de la experiencia, Gentil Hernández Trujillo. Hola amigos del campo, mis amigos asociados y no asociados de Comuldesa. Estamos originando pues nuevamente aquí desde el Instituto Comuldesa. Continuamos con nuestra serie de temas de mucha importancia para cada una de las actividades agrícolas y pecuarias a que se dedica el campesino. Porque todos le ayudaron al pobre sacristancito. En Comuldesa nunca nos detenemos frente a los obstáculos. Ajustamos nuestro ritmo a las capacidades y necesidades de nuestros asociados, porque juntos hemos superado muchas pruebas y sabremos aprovechar nuevos retos y oportunidades. A Comuldesa la hacen grande quienes día a día construyen su futuro. Y crezca con Comuldesa su respaldo financiero. Y las cosas inscrita a Fuecop. En estos programas de Agropecuariamente Solidario hemos conocido cómo crear la cama para la lombriz en Roja Californiana, además de eso, cómo aprovechar la cosecha de la lombriz y mucho más. Y hoy queremos conocer cuáles son los beneficios reales que esta lombriz nos puede aportar en nuestra finca. Es bueno recordarles que la lombriz roja californiana es más de las más importantes especies seleccionadas porque su ventaja con referencia a las otras lombrices, la nativa o común, la californiana se reproduce más rápido, se deja tener en cautiverio y no tiene hábitos o costumbres de migración. Las otras lombrices, la común, la nativa, pues también es importante porque también nos mejora suelos y nos produce un gran abono también. El mejor abono es el de la californiana porque le damos una dieta alimenticia muy especial, muy seleccionada. La lombriz roja californiana avanza por el suelo, excavando por el terreno a medida que va comiendo, depositando sus deyecciones y convirtiendo este terreno en uno mucho más fértil que el que pueda lograrse con los mejores fertilizantes químicos. Los excrementos de la lombriz. Cabe anotar acá, y esto es de mucha importancia también, porque el humus de la lombriz es de los mejores. Entonces, porque ese excremento contiene 5 veces más nitrógeno que los otros estiércoles, 7 veces más fósforo, 5 veces más potasio, 2 veces más calcio que el material orgánico que ingirieron, ¿cierto? Entonces esa es la importancia de esa la lombricita. Su riqueza en nutrientes que nos deja en los suelos. Cuando llego a casa, por eso yo quiero saber. Y otro beneficio que nos hace en el suelo es que como ella se va desplazando, va dejando túneles. Entonces estos túneles permiten que ese mismo suelo se vaya aireando. Son suelos muy bien aireados porque la lombricita nos va dejando esas excavaciones. Lo mismo que las otras lombrices comunes, se van desplazando y van dejando túneles. Lo mismo que las chisas, que ustedes por acá en Santander le dicen chire. En el eje cafetero y nosotros en el Tolima se las llamamos chisas. Ojalá no las destruyamos, ni a las chisas ni a las lombrices, porque mire todo el beneficio que nos dejan, toda la riqueza que dejan en nuestro suelo. ¿Será que tú tienes otro que te has mandado? Por eso uno dice a los campesinos que no quemen la vegetación, porque esa alta temperatura al quemar
pues lógico, con la temperatura natural del sol, más el incendio que causaron, pues van a matar todo ser vivo que se encuentre sobre ese suelo. Y por eso decimos que campesino que le mete candela a su finca es campesino que tiene suelos enfermos o suelos muertos, porque ni tienen microorganismos, ni tienen nutrientes, porque aplican son químicos, no son suelos aireados, sino ya son suelos calcinados, deteriorados, y por eso hay veces que dicen que por qué la mate plátano no produce, que por qué el café está así, que por qué otras plantas están así. Entonces tenemos que mirar todos esos aspectos, qué es lo que nos conforma un suelo vivo. Entonces les quería dejar esa anotación, hacer énfasis en eso. La lombricita vive aproximadamente entre 4 y 5 años, dependiendo de la el tipo de administración que le demos, del cuidado que tengamos con ella, de la alimentación que le demos. Son 5 años y puede llegar a producir, bajo ciertas condiciones, en el año hasta unas 1.200 a 1.300 lombricitas por año. Imaginen ustedes la capacidad de multiplicación de estos animalitos manejándolas en buenas condiciones. Y con todos estos datos que hoy nos ha entregado don Gentil Hernández Trujillo, llegamos al final de Agropecuariamente Solidario, la mano amiga del campo. Agradecemos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Solidario de Colombia, Comuldesa Limitada, igualmente al Instituto Comuldesa IAC. Nos despedimos y los esperamos el próximo programa con otro tema muy importante del agrocolombiano. Hasta pronto. Quien sabe lo que siembra y cómo lo siembra, no le teme a lo que cosecha. Agropecuariamente Solidario, la mano amiga del campo.